Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, se le escucha bien. Bueno, eh, acá me, me presento. Mi nombre es Daniel Rodríguez facilitador de ofimática y en esta ocasión pues aquí eh, voy a estar con ustedes acompañándolos en un curso de formación de excel intermedio de parte de inglés corporativo ¿verdad? Eh, sean bienvenidos pues y espero que pues eh, sea de utilidad este, este tiempo verdad. Yo sé que cuesta dedicar un poquito de tiempo para aprender, pero luego los frutos, pues ahí se ven, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes solo me pueden decir, Daniel. Vamos a entrar a una fase de presentación eh, aquí rapidito para dejar uh, un poquito así como clara las normas del, del curso, ¿verdad? Déjenme. Eh, hay un grupo de WhatsApp que ese va a ser una comunicación eh, alternativa, verdad que vamos a tener en el grupo de WhatsApp. Eh, ustedes pueden escribir cualquier situación que tengan, verdad, eh, relacionada al curso. Y también yo ahí les voy a escribir cualquier información relacionada al curso. Ahí en el grupo les voy a estar proporcionando algunos archivos de trabajo con los que vamos a tener de base para la clase, verdad. Entonces esos ustedes los bajan en el WhatsApp web y los trabajan, ¿Verdad? Los trabajan, son son eh, ejercicios también. Y también eh, los que estemos viendo en la parte de, de los manuales, ¿Verdad? En la parte de los manuales. En sí los ejercicios están bien relacionados. Entonces cualquier situación que ustedes tengan ahí ustedes la puedan la puedan eh, comentar. Bueno, vamos a a compartir lo que es la pantallita ya ven, eh, lo que dice Inglés Corporativo es una como página de, de internet. Esta es la plataforma. Bueno, eh, como les mencionaba, ¿verdad? Eh, vamos a entrar a una fase de presentación en el sentido de que eh, pues soy facilitador acreditado en SAFOR. Me pueden decir solo Daniel, ¿verdad? mi nombre completo es Daniel S. Rodríguez Deras, Y pues acá en la primera fase del curso... Ustedes eh, van a. Tuvieron en la fase de inscripción que recibir un correo. En el correo están, digamos, los accesos, los links, los usuarios o credenciales de cada uno de ustedes para que puedan entrar a la plataforma, ¿verdad? Eh, el, el Zoom es la clase virtual, la que vamos a ver acá, compartimos pantalla, etcétera. Pero en la plataforma, que es esta, que está acá, miren, esto, acá vamos a tener la guía de clases. Entonces, en la plataforma, por ejemplo, el curso está dividido en cuatro secciones, ¿verdad? Digamos que cuatro semanas, pero la semana no va a ser así que comenzamos de lunes a, a viernes, sino que digamos que son cinco contenidos en cada sección. Entonces, son, son digamos, 20 temas, por decir algo. Entonces, en la, sema, en la sección 1 comenzamos ahora, son cinco... Cinco contenidos. El curso, si es de lunes a jueves, pues entendemos que hasta jueves vamos a cubrir cuatro temas, ¿verdad? El siguiente tema sería el siguiente lunes. Entonces ahí completamos cinco temas. Entonces la sección, si ustedes se fijan, la sección eh, va a tener en tópicos o puntos, va a tener numerados aquí, miren. ¿Ve? La sección ustedes la van a ir viendo así. El primer tema desarrollado, ¿verdad? ahí está la parte de la teoría y vamos a ir dando la práctica. Ese tema, pues, tiene eh, en su momento un video, que es la, la grabación de la videoclase, ¿verdad? De la videoclase que tengamos o, en su defecto, un video de apoyo, ¿verdad? Bueno, la clase que hagamos un día, por ejemplo, la de ahora, va a estar lista mañana. Y así vamos a ir. Entonces las pueden ir repasando. Ahora, la, cada clase va a tener eh, un pequeño punto evaluativo, un laboratorio, ¿verdad? Y estas, estas situaciones son así. El laboratorio, pues, tiene tu, sus preguntas, ¿verdad? ¿Qué es una función lógica? Y ahí te, 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 le, te da las alternativas. Solo va a haber una respuesta. Entonces, las, las preguntas y las respuestas están a, a solo de push, ¿verdad? Pregunta y elegir la respuesta. Esto es necesario. Les comento de que el curso se compone de dos situaciones para aprobarlo. La primera es la conexión, verdad, la asistencia, eso es tomado en cuenta, eh, que deben dar, deben dar ahí como por el arriba del 80%, verdad. Y la otra es las notas. Entonces, ¿Qué quiere decir que cuando tengamos eh, que un tema tiene tiene su preobjetiva, verdad, y cuando terminemos la semana, o sea, los cinco contenidos Vas a tener eh, un laboratorio final, ¿ya? Entonces, al final, al final de que terminemos el curso, vas a tener esto, mira, vas a tener tus laboratorios, ¿verdad? De avance y vas a tener un examen final. Ese examen final anda alrededor quizás como de unas 20 preguntas, ¿verdad? Entonces, todo esto tienes que tener una nota de 8 o oh, 80%, que es lo mismo. Para pasar, entonces el curso se compone en notas de eh, pruebas, ¿verdad? Que son laboratorios y asistencia. Por ejemplo, alguien solo, solo se conectó una vez y como sea, digamos, hizo todos los laboratorios y pasó, eso tampoco no, 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 no va a probar así, pues, ¿verdad? Porque es asistencia más laboratorio. Por ejemplo, alguien se conectó todos los días, no faltó, pero no hizo ninguna prueba. Eh, también lo siento mucho, pues, o sea, ahí eh, no hay notas, pues, cuando digan cuánto sacó, o sea, qué notas él le va a poner. Ahora, si ustedes tienen una situación particularmente fortuita, eh, coméntenlo en el chat, ¿verdad? Acá está el chat, miren, acá está el chat, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, no estoy autorizado yo para dar permisos. O sea, yo les recibo el permiso y lo paso, lo comunico nada más, ¿verdad? No estoy yo autorizado para eso. Pero sí es bueno que me tengan informado y también automáticamente hay alguien de inglés corporativo que nos echa la mano acá, ¿verdad? Una persona como de soporte. Porque cualquiera puede tener una eventualidad. Ahora, si es una eventualidad general, por ejemplo, eh, suspenden actividades todos, ¿verdad? Todos suspendemos actividades de país. Entonces aquí, pues. No es cuestión de nosotros, ¿verdad? Sino que es aquí lo vamos a comunicar. Sin embargo, las situaciones fortuitas, por ejemplo, alguien tiene una emergencia y lo operaron, o sea, con, contáctelo. A lo mejor va a estar fuera una o dos clases, pues, pero con una o dos clases ve, la, ve los videos y no le veo yo así como para poder perder todo el curso. Pues pónganle, recibe 18 clases y pierde dos en vivo, pero ve después las tutorías. No le hallo yo. Eh, mayor, mayor consecuencia. Diferente sería que no asista a 18 y mire, dos ¿verdad? Ahí sí ya, ya andamos bien. Entonces eh, comprendemos todos cómo es la, la, digamos, la aprobación del curso. Es las notas de participación en sus exámenes que están en la plataforma y la asistencia. ¿Estamos? Entendido. Bueno, ok. Entonces, eh, indicaciones generales, ¿verdad? El único medio para que tengan a, acceso eh, a los exámenes es la plataforma. La otra es, eh, ahí en el correo tienen ustedes el link del Zoom. A veces parece que alguien cambia de teléfono, se le rompió la máquina, le puede, puede pedir auxilio y creo que ahí la persona de soporte le manda un link del Zoom, ¿verdad? Pero por lo regular es así. Ahora, en cuanto a, como vamos a estar compartiendo aquí un par de ditas, ¿verdad? siempre de una a dos, vamos a la primera sesión, eh, en estos par de minutos vamos a establecer estas normas de convivencia. Primero, eh, esto es bien importante, fíjense, eh, un ambiente de respeto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué quiere decir? De que, eh, pues, si alguno de ustedes se conoce, ahí, ahí, ahí le dice el nombre, nada más, ¿verdad? Ahora, y ahí en la tarde, después de la reunión, le puede decir el apellido, como lo conocen en el trabajo, ¿verdad? Pero sí, bueno, la otra es la puntualidad. En la medida de lo posible, siempre y cuando las situaciones no dependan, eh, o sea, no estén fuera de control, ¿verdad? Siempre vamos a mantener la puntualidad. Yo me conecto un poquito antes, ¿verdad? Pero eh, el horario es de una a dos, ¿verdad? Hay que mantener un poquito la puntualidad. La otra es la puntualidad, también se refiere a los exámenes. Miren, el curso, por decir algo, se cierra, no, digamos, 25 de noviembre. O sea, uno o dos días, digamos que se puede esperar para que las personas que faltan con sus exámenes, estoy hablando de que ya por el último examen se da cuenta alguien que no ha hecho el primero, ¿verdad? Entonces, eh, pueda ponerse el día porque eh, realmente si no los tienen todos, puede ser que no alcance a pasar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en la primera semana de estos cinco temas usted eh, decide que al sexto día se va a hacer... De todos los exámenes, esa es cosa de cada quien, aunque yo les recomiendo de que vayan así. El tema de ahora lo puede hacer mañana, más noche, ¿verdad? Más tarde. Y así sucesivamente, porque no es lo mismo hacer uno o dos exámenes que hacer 20 en un día ahora. O sea, si hago 20, eh, hay problemilla. Entonces, eso es bueno. La otra es esta, la participación. Mire, acá, este, todos estamos aprendiendo. Yo los estoy guiando con los temas, pero si alguien tiene una sugerencia, o le pasó alguna situación y le funcionó, nos puede comentar, no hay ningún problema, ¿verdad? Acá entre más cabezas, mejor. El celular en silencio, yo no le digo que no lo ocupe, eh, una emergencia usted sabrá y lo tiene, pero en la medida de lo posible, este tiempo hay que apartarlo para estudiar. Ya van a ver ustedes después, cuando terminen el curso, qué importante es haber apartado las 20 horas. Miren, esto es bien importante, pedir la palabra, pero eh, no significa que si usted levanta la manita en la plataforma y yo no lo miro, usted no me puede interrumpir. Usted me puede decir, permítame, Daniel, porque ¿saben qué? A veces uno no se fija. Eh, y realmente ahí tenemos varias pantallas, aquí hay varias cosas de, abiertas en la compu y no es que yo no quiera ver la mano, sino que a veces yo tengo, tengo una ventanita ahí oculta, ¿verdad? Yo, usted pida la palabra pues verdad ya sea de viva voz o en la manita verdad o en el chat el que no tiene el micrófono y esto sí miren el micrófono hay que tenerlo silenciado hasta participar porque la interferencia verdad se oye a veces interferencia y se oye a veces ahí este también ciertas cosas que no van dentro del curso ahora como por ejemplo mira fíjate que se está quemando la comida <laughs> entonces eh, hay que tenerlo un poquito en silencio ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con estas normas de convivencia? ¿Tenemos que compartir el consenso? Pueden escribir en el chat también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Las aceptamos? Vaya, ustedes pueden tener el cafecito a la par, no hay ningún problema, ¿verdad? Acá eh, contar y no se lo voy a echar encima, Este, ahí cada quien sabrá, ¿verdad? La gaseosa, miren yo, tengo mi café también, miren. ¿Verdad? Solo que hay que tener cuidado que no lo vaya a caer en la lacto. Bueno, miren, este, de, dentro de otras situaciones, eh, acá está lo que mencionaba, ¿verdad? En la plataforma, ustedes van a leer su manual, o sea, ahí está la clase y ahí está la evaluación. La nota para pasar es el 8%. Eh, el, la comunicación, digamos, formal va a ser el grupo de WhatsApp. Usted en la tarde puede decir, fíjese el de que el archivo no no. no o sea, me, no lo tengo, me lo puede compartir. Mire, fíjense que les mando este ejemplo. Cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ahí está ese pendiente del WhatsApp y la asistencia del 80%. Vaya, y ahora aquí, sí. Quiero que así un poquito rápido cada quien participe. Miren, acá, acá nadie sabe más ni nadie sabe menos. Todos vamos a compartir los 20 temas, ¿verdad? O más, si Dios permite, ¿verdad? Pero aquí te voy a preguntar específicamente, así, ¿verdad? ¿Cuál es tu expectativa al tomar este curso? Por ejemplo, vaya, vamos a romper el hielo con un voluntario, ¿verdad? Cristian Herrera, ¿cuál es tu expectativa de haber tomado este curso? Así voluntariamente, ¿verdad? Hola, hola. Se presenta y nos dice, soy Cristian, ¿verdad? Y yo, eh, pues tomé el curso por esto. Bueno, eh, buenas tardes, yo soy Cristian Herrera, eh, pues tomé el curso porque quiero... Ampliar mi conocimiento en, en esta herramienta que realmente es muy importante para la vida laboral. ¿verdad? Vaya, Cristian. Este, digamos ahí voluntariamente, nos va a decir quién continúa con la dinámica de presentación. Ahí elija algún compañero o compañera. Eh, Estela Grande. Vaya, ahí. Estela sorteada, como dicen. Hola. Ajá, ah, diga. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Estela Grande. Pues eh, la idea de estar en este curso, ¿verdad?, es eh, aprender un poco más eh, respecto a Excel, que esto es como de nunca terminar. Cada día es un aprendizaje nuevo y, pues, es por lo que estamos ahora. Correcto. Vaya, Estela, sí voluntariamente nos va a elegir el siguiente, ¿verdad?, para romper el hielo. Vaya, dice Lisette García de Renderos, me aparece un nombre ahí. Ah, bueno. Buenas ah. tardes a todos, eh, soy Lisette y sí, este, quiero seguir aprendiendo lo que es Excel, ¿verdad? Igual como decía Estela, es bien amplio, eh, se pareciera infinito lo que es Excel, porque yo entro y entro y veo y nunca termino de de descubrir todo, ¿ve? me interesa mucho, eh, tomé el, el curso de inicial y, y me gustó, sentí que aprendí porque yo estaba casi que de cero ¿verdad? Aprendí me gustó así que he decidido continuar Vaya pues, gracias a ver, a ver a ver, a ver eh, Yamilet Hurtado. vaya ahí está la siguiente, sorteado, sorteado Tomé el curso para poder aprender más y tener más conocimientos eh, de Excel. Uh -huh. Y pues el propósito es terminar, ¿verdad? Sí. A ver, ayúdenos con el siguiente favorecido ahí, como que es la lotería aquí. <laughs> Claudia auxilia, Auxiliadora, creo que es. Sí. Ajá, a ver, Claudia. Hola, buenas tardes. Este, mi expectativa al tomar este pues, curso es ampliar los conocimientos y reforzar lo que posiblemente sea. Y yes. ajá cuál es su apellido, Claudia? Rivera. Claudia, a ver, ayúdenos con alguien más. Vamos Pablo a decir el nombre y el apellido cuando nos toque. Ah, Pablo eh, Roque. Allá. Sí, buenas tardes. Principalmente Ajá. estoy estudiándolo para desarrollarlo todo en, en el ámbito laboral, que es una herramienta bien importante. Vamos. Correcto, sí. Eh, Alex Puente, ¿no es cierto? Vale, eh, muy bien. Este, si tienen algún problema con el micrófono a la hora de presentarse, pueden escribir en el chat. Yo se los leo. No hay problema. A ver, Pablo, ¿a quién, a quién elige? Eh, Alex Fuentes, me parece. Vaya, Alex Fuentes. Sí, buenas tardes. Y pues la expectativa es de seguir aprendiendo y de fortalecer, tal vez, fórmulas que en el día a día pues, son bien útiles y pues estar abierto ahí a a cualquier aprendizaje nuevo, pues que al final siempre llega a sumar a, al perfil de uno. Tiene razón. La idea es siempre eh, incorporar cosas positivas, ver y útiles. Gracias Alex. A ver a quién nos ayuda. ¿Eh? ¿A quién? Un Sandra Cárcamo. Ah, por ahí la estaba viendo también yo. <laughs> Sandra Carcam. Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Sandra Carcam. Eh, pues el objetivo de, de inscribirme en este curso, ¿verdad? Para ampliar el conocimiento en Excel, ya que es algo que es bien extenso. ¿verdad? Y pues el objetivo es ese, aprender y es terminar el curso. Correcto, correcto. Veamos, Sandra, ¿con quién nos ayuda ahí? Eh, Pablo Roca. Y creo que ya tú, ¿eh? Pablo. ¿Pueden ir levantando sí, las manos paseo. los que no han pasado? Ah, ahí, ve, Ángel. Ale, Ángel Alejandro. Ángel, ¿qué sería? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas tardes. tardes. pues eh, El motivo por el que eh, hemos asistido a este curso o las expectativas que tenemos, pues, es para ampliar nuestros conocimientos, ¿verdad?, y, pues, lo principal, ponerlos en práctica, ¿verdad? Buscar la, la excelencia a partir de la práctica y de los conocimientos que vamos a adquirir en este, en este curso. Entonces, eh, va, es muy grato para mí, pues, tener un equipo como este y, pues, esperemos eh, tener, eh, sacar el mayor provecho de, de este curso. Correcto. ¿Y su apellido, Ángel? ¿Perdón? ¿Su apellido cuál es? Leiva. ¿Leiva? Sí. Ok, a ver, ¿con quién nos ayuda ahí? ¿A quién le echó aquí el ojo ya? Luz Elena, ya, ya. No, ella no, 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 no suena. A okay. ver, Luz. Luz eh, Elena, parecer, es... buenas tardes. Luz Elena le está comentando que no, no posee micrófono. Ah, sí, pero puede leer. La expectativa el chat? De... Ya le escribió en el, en el chat. Ah, ya lo voy a poner acá. Veamos, eh, Luz Elena no tengo micrófono en la computadora. Mi expectativa es aprender un poco y más y ponerlo en práctica en mi trabajo. Eh, Mananceres es el apellido, Luz Elena Mananceres. Ma... Ya tenía días de no oír este apellido. Vaya, Luz Elena eh, muy bien. Olga Santos, veamos qué nos dice Olga. Buenas tardes. Hola. Mi, mi nombre es Olga Santos y pues el objetivo es aprender, ¿verdad? Y finalizar también este curso. Sé que es muy importante para los conocimientos que necesitamos y pues ese es mi, mi objetivo, ¿verdad? Aprender y terminar el curso. Sí, muy bien, eso es. Eh, César Eduardo y el apellido no lo, no lo logro ver. A ver, César Eduardo. ¿Qué nos dice, César? Hola, muy buenas tardes a todos. Ajá. Eh, bueno, mi nombre es César Eduardo Vázquez Mendoza. Ajá. Y pues eh, me he unido a este curso, ¿verdad? Porque primero pues deseo eh, aprender y facilitar eh, mi trabajo, ¿verdad? Y, y, y sobre todo pues eh, aprender de todos ustedes, ¿verdad? Ok, sí, esa es la idea, no. aprender, ¿verdad? Nunca vamos a dejar de aprender. Gracias. Bueno. Veamos eh, Jessica Fernanda o Fernández, okay. <coughs> Jessica. Jessica, ¿qué nos dice Jessica? <coughs> Si no tiene eh, micrófono, Jessica, puede escribirlo. A ver, ¿quién nos falta puede eh, tomar la palabra? Bueno, veamos acá entonces en el chat. Eh, Daisy Pérez, ya, ya, ya. Ah, Jessica, dice sí, buenas tardes. No buenas. me el micrófono ahora. Bueno, se presentó. <laughs> Daisy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daisy Pérez. Eh, pues, cuál es el motivo del por qué estoy en el curso, aprender y seguirlo poniendo en práctica eh, en la vida laboral. Muy bien. Eh, ¿Alguien nos, nos, se nos ha quedado aquí pendiente? Puede decirnos si no en el chat. Bueno, entonces ya tenemos acá alguna pequeña lista, ¿verdad? Ya nos presentamos, ya nos conocemos. Siempre. Recuerden que vamos a formar un grupo de aprendizaje, entonces es bueno siempre dedicar un par de minutos a esto, ¿verdad? Bueno, eh, los que tienen en el chat, eh, pues ahí es porque tienen en algún momento el micrófono malo o eh, por X motivo, pero ahí lo pueden dejar. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí ya con lo que es la, de una vez, la herramienta. Bueno, como dicen acá, eh, indio comido al camino, dicen, ¿verdad? <laughs> pero la verdad es que sí, es eh, eh, bueno siempre, siempre en un curso dedicar un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque a veces no sabemos ni cómo se llama el que está a la par. Bueno, entonces ahí la expectativa es mejorar, aprender y crecer, ¿verdad? Prácticamente ahí lo estamos resumiendo. En la vida todos tenemos que tener un propósito, de lo contrario, pues ahí vamos a andar dando vueltas sin mayor que. Bueno, miren, en el WhatsApp, aquí está, les mandé un archivo que se llama Funciones, función sí, simple. Eh. Bueno, el nombre es lo de menos, ¿verdad? Lo importante es lo que tiene adentro. Ese archivo es el que vamos a estar ocupando para trabajar. Ahora, nuestra guía, digamos, eh, en forma en forma uh, elemental va a ser lo que es la la plataforma. Ese archivo ustedes si quieren lo pueden abrir en este momento y si no lo pueden trabajar después, ¿verdad? La idea es que eh, esa es nuestra base. Bueno, Acá para que miren, lo estamos abriendo, ¿verdad? Entonces, eh, acá se trata de conocer la función sí. ¿Ya habían oído hablar de la función sí? ¿Ya la habían trabajado? Bueno, ok. Entonces, eh, en, la, en la función sí, en el. En en la plataforma se van a ir a donde dice curso eh, en las pestañas arriba, ¿verdad? Y van a agarrar lo que es la sección 1. Y en la sección 1 eh, va a quedar estática en el, en el área donde pues, eh, estemos caminando, ¿verdad? En este sentido, el primer tema es la función sí. Y el objetivo de esta función, o más bien dicho, lo que hace la función sí es evaluar una condición. Y te va a dar una respuesta de si se cumple o no. O sea, cuando tengas una pregunta, por ejemplo, eh, ¿compro esto? Solo hay dos respuestas, sí o no, verdadero o falso. Entonces, eh, la función sí en, va a tener entre, entonces tres, en su sintaxis, tres situaciones. La prueba lógica, la respuesta de si se cumple o es verdadero, y la respuesta de falso, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un ejemplo, mira. Tienen los nombres de estudiantes y tienen unas calificaciones. Y a partir de un número de 80, digamos, de 8, pones poner aprobado o reprobado. Entonces el punto va a ser que vas a comparar si Juan o Karen sacó la nota mínima para aprobar, le pones aprobado. Y si no la sacó, reprobado. Y así. Ahora, ¿cuántas funciones sí puedes anidar? Hasta donde yo tengo entendido, creo que son 60, fun 64 funciones sí. O sea, el problema es que la sí simple es preguntar una vez, pero si en una sola línea vas a hacer 65 preguntas, créeme que se te va a hacer una función sí bien grande, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la función sí en su valor eh, mínimo expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, solo pregu una pregunta, pues. Entonces, una pregunta puede tener dos respuestas: la respuesta positiva o la de verdadero y la respuesta falso o la de negativo, ¿verdad? Entonces, vámonos con esto, mira. Vas a tener la función sí y es la que te va a decir eh, que vas a hacer una prueba lógica. Si la prueba lógica es verdadera, vas a hacer una acción. Esa acción podría ser una fórmula o lo que sea. Y si es falsa, también. Ahora, ¿quién decide qué acción se hace? Es uno. Lo que pasa es que a veces preguntamos al revés, ¿verdad? <laughs> Entonces, en, en, en el Excel hay que saber preguntar, porque si sabes preguntar, vas a, a obtener una buena pregunta. Si no, lo que va a pasar es que te vas a enchivolar con la respuesta, ¿verdad? Y vamos a ver el primer ejemplo, ¿verdad? Aquí está, mira. ¿Logran ver el Excel? Sí. sí. Vale, mira. Esto es bien sencillo. Vamos a comenzar así. La función sí se puede hacer tan sencilla como tan complicada. Entonces, eh, vamos a llevarla paso a paso. Tenés este cuadro de nombres, mira, y nota. Y aquí te dice eh, los estados, aprobado y reprobado, ¿verdad? Ok. El estado es el que yo voy a evaluar. Entonces, la nota tiene que ser, si es de 8 en adelante, fíjate bien, de 8 en adelante y se pone así. Igual o mayor que 8. Eso incluye el 8. Porque si solo pones arriba de 8, entonces solo sería esto. Mira, mayor que 8. Entonces, los operadores, log los operadores lógicos de comparación es bien importante manejarlo. Cuando te dicen de 8 en adelante, te están diciendo que incluye el 8. Ok, de 8 en adelante es aprobado y abajo de 8 es reprobado. Mira, abajo de 8 también lo puedes poner así. Mira, igual o menor que 8. ¿Estamos? Entonces venís y este estado es el que vamos a evaluar. Entonces venís y la fórmula está construida ahí. Mira, ahora tenés dos maneras de preguntar. Fíjate bien: puedes preguntar primero por los aprobados. Mira, por los aprobados. O sea, ¿quiénes son? ¿Sacaron mayores de 8? Ok. O puedes preguntar por el reprobado. Vaya, cuando solo tenés una pregunta y volvemos a esto, no importa tanto que preguntes primero, ¿verdad? Pero cuando tenés varias preguntas o varias, vayas a ocupar varias funciones, sí, tenés que tener cuidado en qué preguntas primero. Que no es lo primero, preguntar por los, no es igual preguntar por los reprobados que por los aprobados. Porque ya te voy a comentar, la función sí, Anidada, es, quiere decir que si Juan sacó, va, bueno, más bien dicho así es, si Juan es aprobado, ¿verdad? Es quiere decir es que, es que sacó de ocho adelante, pregunta. Si sí sacó 10, porque si Juan es aprobado y sacó 10, le vamos a dar medalla. Entonces, ahí son dos preguntas, ¿verdad? Entonces, acá solo es una. Entonces, cuando vas a anidar las funciones, si, sí, la función sí, la segunda pregunta se pone en el valor falso, ¿verdad? Por ejemplo, Juan sacó 10, sí. Entonces, eh, aprobado, ok, en la acción 1, ¿verdad? Acá. Pero si Juan sacó 10, ok, es aprobado, ajá. Pero ¿qué, ¿qué otra cosa era? Es que le vamos a dar diploma. ¿Estamos? Entonces vamos a poner acá, mira, tenemos que saber preguntar. La función sí en el fondo tiene esto, mira, se compone de tres cosas. La prueba lógica, la, el valor de respuesta verdadero y el valor de respuesta falso. ¿Estamos? Entonces venís y sería así, mira. Vamos a preguntar por los aprobados. La función, sí, ustedes saben de que toda función comienza con igual. Ponemos sí y abrimos paréntesis. Si pones mayúscula o minúscula, no importa, Excel al final lo hace a mayúscula, ¿verdad? Las funciones, ¿verdad? Lo, lo que digitemos entre comillas, no. Ok, la función lógica sería así, mira. Yo voy a llamar a la celda donde está la nota primera, ¿verdad? Si B4, ¿verdad? Si B4 es... Igual o mayor que 8. ¿verdad? ¿verdad? Y estoy poniendo el operador acá. ¿verdad? Si es mayor que 8, punto y coma. Eso sería la prueba lógica. ¿verdad? Si eso se cumple, entonces, ¿qué pasaría? A ver ahí, Daisy, ¿qué pasaría? Si Carlos sacó de 8 en adelante, ¿qué pasaría? Aprobado. Aprobado. Entonces, como es leyenda, lo que voy a poner es un texto o rótulo, como querrás decirle. Le vas a poner entre comillas, aprobado, aprobado. Ok, y esto si lo pones mayúscula y minúscula, así va a salir, así que tenés que tener cuidado, ¿verdad? Te pones aprobado, ok, y cerrás la comilla. Eso, todo eso es la respuesta de verdadero, ¿sí? Eh, Sacó más que 8, punto y coma, ¿verdad? En, el, en algunos Excel vas a tener eh, en vez de punto y coma, coma, pero eso es por la configuración regional. Yo te sugiero que trabajes con la configuración regional de Centroamérica, que separa los argumentos con punto y coma. Porque igual, alguien si tiene Excel en inglés va a ser coma, ¿verdad? Pero entonces cuando sea coma o punto y coma es lo mismo, ¿verdad? Solo ahí te, en tu Excel tienes que tener cuidado. Vaya, ahora, si la nota que está en B4 no es mayor que 8, por lo tanto es 5, ¿verdad? ¿Con, ¿Qué va a pasar con Carlos? O sea, si no es aprobado, ¿qué sería? ¿El valor falso? Daisy. Reprobada. Correcto, reprobado. Okay, vaya, mira. Y luego la función si, sí, si te das cuenta, se abre con un paréntesis y se va a cerrar con un paréntesis. Lo puedes poner. Vale. Y si no lo pones, el Excel te, te lo te lo regala. Mira, lo voy a quitar el paréntesis y lo regala. El último, siempre en una función, el último paréntesis Excel te lo regala, verdad. Pero no es correcto dejar incompleta. Vaya, vale, entonces mira. Carlos sacó 5, es reprobado, pero si a Carlos le pongo 8, es aprobado, ¿verdad? Ok, Carlos sacó 7.99 y aquí le puedes poner todos los 9 que querrás, pero eso nunca va a ser 8, ¿verdad? Y no me vayan a venir con que eh, le da redondeo y aquí, eso ya es otra cosa, ¿verdad? <laughs> Entonces, eh, porque nosotros en la función acá hemos agarrado un 8 redondo, mira. Ok. Entonces venís y este criterio funciona con todos. Lo que tenemos que hacer es copiar esta fórmula, ¿verdad? Le damos dos clics acá y la copiamos. ¿ya? ¿Por qué la copiamos así de sencillo? Porque como todo va secuencialmente hacia abajo, no necesitamos ninguna función anclada ni, o sea, ninguna referencia a una celda específica que no se mueva, ¿verdad? Estamos, vale, si te das cuenta, primero pregunté por el aprobado. Y por default, si no está aprobado, yo le coloco en el valor falso el reprobado. Ahora vamos a poner a la par la pregunta diferente. Si te das cuenta, cámara, comienzo preguntando por los aprobados. ¿Y en dónde? En la prueba lógica. Mayores que 8. Entonces eso me inclina a mí a poner en la primera parte del sí, el aprobado. ¿verdad? Hoy voy a preguntar al revés. ¿Y cómo sería? Bueno, sería así, mira, igual. La función sí, ¿verdad? Abrir paréntesis. Si sí, la nota, que la nota está en B, ¿qué? B4, ¿verdad? Es menor que 8. Si es menor que 8, a ver, aquí estoy preguntando por los reprobados. Fíjate bien. Si la nota es menor que 8, ¿el valor verdadero va a ser aprobado o reprobado? Si estoy preguntando por los menores de 8, ¿cuál va a ser el valor verdadero? reprobado. Reprobado. Sí. Vale, eso eso tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué estás preguntando? Primero, si estás preguntando tú ninguno de los dos valores va a ser va a ser malo, pues, ¿ya? Vos vas a decidir qué valor va a ser el verdadero y qué va a ser el falso, es lo que te quiero decir, pero eso es depende cómo preguntes, ¿ya? Entonces, automáticamente la función sí está preguntando por los reprobados, y si es menor que 8 pongo reprobado, ok, en el valor verdadero, y por default como solo hay dos respuestas posibles la respuesta que no he colocado de primero es la que va a venir en el valor falso, o sea, si no es reprobado ¿qué va a ser? Ah, aprobado. Aprobado, correcto entonces si te das cuenta, acá estoy preguntando lo mismo, pero en orden diferente ¿ya? Entonces, pues vas a Vos vas a decidir qué preguntas. tenés dos criterios. A esto se le llaman criterios. Mira, al criterio de aprobado y su operador. Y al criterio de reprobado y su operador. Entonces, uno decide qué criterio es el que con el que comienza a preguntar. Y esto lo copias. Y si te das cuenta, mira, agarremos a José. Mira, José sacó cuatro. En ambos va a salir reprobado. Y José sacó diez. En ambos va a salir aprobado. Bueno, aquí hay que poner bien el, el aprobado Entonces, eh, es muy importante que preguntas primero, o sea, en busca de qué vas. Ya te voy a decir por qué. Porque aquí una función sí me abarca los dos criterios, pero si me pusieran un criterio de diploma, si la persona saca 10, obviamente es aprobado. Pero si el aprobado puede ser 8, 9 y 10. Pero si sacó 10, yo le voy a dar diploma. Entonces yo puedo tener esto, sí, mira. Aprobado. ¿verdad? Aprobado. Con diploma. Ajá. Y ese es un nuevo criterio. Ajá. ¿Y por qué nuevo criterio? Ah, por esto, mira. Porque el aprobado con diploma es el que tiene de nota igual a 10. Un día redondo. Por ejemplo, José, José, en donde dice aprobado, tendría que decir, ¿qué tendría que decir? A ver qué medio. Aprobado con diploma. Correcto. Entonces, ese no es, no es un criterio, ese es un tercer criterio. Entonces, todo va a depender, entonces, como preguntés. Y yo para, para preguntar aprobado con diploma, ¿cómo lo hago? A ver, acepto sugerencias, como dicen, ¿verdad? Cuando lo llevan a comer a uno, acepto sugerencias. Veámoslo acá, mira. Aquí, mira, ahora. ¿Podría... Ajá. Podrías. Ser... Ajá. Sería ¿Podría ser igual, sí. Igual, sí. Ajá. La función. Sería, sí. Eh, B. Nota? Ajá, B. Sería igual. Ajá, correcto. Si es igual, igual a... 10. A 10. A 10. Si uh -huh. es igual a 10, ¿qué? Aprobado con diploma. Ajá, aprobado con diploma. Entre comillas, ¿verdad? Aprobado con diploma. Vaya, vale, te das cuenta. Vaya, vale, entonces aquí ya estamos bien, ¿verdad? Mira, aprobado con diploma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Ya tengo que hacer otra pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo ya pregunté, vaya, veámoslo acá. Carlos sacó 10. Aprobado con diploma. Ajá. ¿Ah? ¿Pero si sacó 8? Falso. Ajá, sí, porque solo estoy evaluando los 10. Entonces, si te das uh -huh. cuenta, acá, en las dos primeras, yo, ya sea yo pregunte solo una cosa, o sea, solo aprobado o reprobado, es la misma pregunta. ¿Ya? Pero ya acá estoy metiendo otro criterio. O sea, en otras palabras, lo amarillo, lo amarillo es, es un, un criterio. De los dos solo puedo tener un criterio, ¿verdad? Pero ya el... El tercero es otro criterio. Entonces, otro criterio indica ocupar otra función sí. ¿Qué quiere decir? Que para la primera, para la primera, esta es una función sí, digamos, llamémosla así, la sí 1. Pero en la segunda, sí tengo que poner otra sí 2. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, acá ya para, para contemplar un criterio diferente a aprobado y reprobado, tengo que meter otra función sí. ¿Por qué? Porque estás diciendo, si trae 10, es aprobado con diploma. Y si no, ah, entonces ahí viene, entonces, si es 8 o 9, aprobado, ¿ya? Entonces, las, las, las funciones, si anidadas, se ponen en el valor, mira. Si te das cuenta, prueba lógica, segunda parte, es si se cumple lo que estás evaluando. En este caso, 10 se cumplió, es aprobado con diploma, ¿verdad? Ok, pero ¿qué sigue? Dice valor falso. El valor falso acá, en vez de decirle otra cosa, aquí es donde comenzás a meter la otra función sí. Mira, y a esto se le llama función sí anidada, Eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, si vas a preguntar cinco criterios, ¿cuántas funciones sí por default deberían de ser? Cinco al menos. Cin, cinco, ¿verdad? Si vas a preguntar veinte cosas, ¿cuántas funciones sí? Veinte. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si vas a preguntar una, es una función sí. Pero ahorita estamos, estamos viendo la función sí normal, solo te dejé es, esta inquietud, mira, de que aquí si ya metías otro criterio, ya necesitas otra sí. Y ahí, como dicen, ya es harina de otro costal, ¿verdad? ¿Estamos con la función, el primer ejemplo de la función sí básica? Lo importante es conocer el argumento. Eh, esto, mira, la sintaxis. Ya vas a ver. Vamos a hacer otro. Mira, aquí hay un cuadro de notas. Este ya, ojo, el cuadro de notas es más grande y se ve a pantallador, pero tu pregunta es bien sencilla. ¿Aprobado o reprobado? Y ahí dice que 7.5. Eh, la nota, vaya, entonces mira, nota base, ok. La nota base es ¿cuánto? 7.50, mira. La nota base para pasar es 7.50, vaya. Tenés los nombres, mira, tenés la nota. A esa nota vale 35%, ¿verdad? Ya sabemos, mira, eh, el 35% de 7 es eso. Y nota 2, mira, así como lo van a evaluar a ustedes, pero Nota 3 y un porcentaje, al final, tenés un, un, un promedio de los porcentajes, ¿verdad? Vaya, y te sale 7 puntos y algo, Aquí estás contemplando decimales, mira, porque la nota de arriba es decimal. Pero en el fondo tu pregunta es, si es igual a 7.5 en adelante, es aprobado. Y si no, es reprobado. Veamos aquí. Veamos aquí, Cristian. ¿Verdad? Vale, veamos acá. Ayúdenos a construir la fórmula, Cristian. Mi nota, mi nota está en amarillo. Se logra ver, ¿verdad? 7.5. Sí. Ajá. Eh, sería el, el, Paréntesis. Para, sí, el ah, promedio final, de... ¿verdad? Ajá. Eso es igual. Eh, sería igual o mayor. O de igual o mayor, ¿verdad? ¿Qué qué? Igual o mayor. 7.5. Ajá. Fíjate bien. Hoy no voy a escribir 7.5, le voy a dar clic a la celda donde está la nota base. ¿Verdad? ¿Se logra ver? Sí. Ok, 7.5. Si es mayor que 7.5, ¿qué va a pasar? Aprobado. Vale, correcto. Yo siempre les recomiendo no que busquen los valores eh, verdaderos sí. positivos primero y luego el negativo. ¿verdad? Vale. Y si no es aprobado, reprobado. Ajá. Reprobado, porque solo mira. tenés dos. Y de ahí cerramos comillas y paréntesis. ¿verdad? Vale, mira. Vaya, vale, la nota está amarrada a una celda. En la celda viene la directora y me dice, mira, hoy vamos a mejorar el colegio, hoy ya nadie va a pasar con 7.5. Bueno, la fórmula como servía la copiamos, ¿verdad? Para la copiamos, mira. Entonces ahorita tu celda de comparación, tu valor de comparación va a cambiar en la K1, ya le vamos a poner en vez de 7.5 8.50, imagínate, le subieron bastante, ¿verdad? Mira. Entonces, este, este está reprobado ahora, casi nadie va a pasar, ¿verdad? Y hoy copiamos, mira Entonces, ¿qué quiere decir? De que las funciones, sí, las pruebas lógicas las puedes escribir directamente ahí o puedes ocupar otra celda. ¿Ya? Entonces, muchas veces así se ocupa. Entonces, ahorita regalémosles aquí un par de notas a alguien porque si no, nadie va a pasar, ¿verdad? Mira, reprobado. Bueno, dé, démosle unas, unas notas malas a alguien también. Vaya, mira. Aquí ya cambió todo, mira. De repente me dicen que 8.5 no es muy complicado. Démosle 8, pues 8, mira. 8, ¿ve? Y todo está amarrado acá 1, mira. Todo está amarrado acá uno. Pero si te das cuenta que, qué está pasando con los demás. A ver, Ángel, dígame qué está pasando con los demás. Porque este, este dice aprobado, ¿verdad? El, el Rodrigo dice aprobado. Y qué pasa con eso? Si, y ahí dice que tiene que tener 8, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Como no pusimos en la, en la. En la comparación no pusimos el valor, sino que hemos puesto una referencia. ¿Qué pasa ahí, Ángel? Hay que arrastrarlo. Eh, bueno, Cuando vas a ocupar una referencia, en este caso la nota base 8, que va a quedar fija, y la nota 8 no se debe mover, ¿verdad? La K1. Que, que en la K1 está la nota K8 la tienes que dejar inmóvil fija, quieta o anclada o algunos dicen pegada un montón de frases ¿verdad? pero le tienes que dar el F4 y ponerle los dos dólares ¿ya? para que la nota no baje cuando estás copiando la fórmula, tienes que ocupar referencia absoluta, mira, porque mira abajo dice Pedro y mira K1 va, va, ya se convierte en K2, claro, como voy copiando, ¿verdad? El Excel va copiando, va bajando, va bajando, pero vos no querés que baje la nota. Entonces la K1, desde el inicio, mira, K1 la, la dejas anclada. Ahora, si aquí hubiéramos puesto el 8.5 o el 8, aquí mira, entonces ese 8, claro, nunca va a cambiar, ¿verdad? Pero cuando estás ocupando referencias, sí, tenés que dejar... Y fijarte bien que una de las dos, cual, no sé cuál va a ser de las dos referencias, va a quedar inmóvil. Mira, K1 lo dejo quieto, fijo, inmóvil, referencia absoluta. Estamos. Vale, ¿Para qué? Para que cuando copie la fórmula, mira, porque aquí le voy a dar copiado, ¿verdad? arrastre mira. Ahí sí, mira, casi nadie pasó, mira. Mira, K1, mira, me voy a ir al último. K1, mira. ¿Te das cuenta? Va, vale, entonces. Eh, Aquí, como dicen, hagamos pasar a Rodrigo, ¿verdad? Eh, eh, hagamos pasar, pongámosle 10. Vaya, mira, pasó, mira. Entonces, todas están en una nota base. ¿Por qué? Porque esta, esta, es más fácil venir y corregir una nota 7.5 en una celda, mira cómo cambió ahora, a venir y comenzar a buscar en las fórmulas, ¿verdad? Entonces, la función sí puede ir tu valor, tu valor de prueba lógica en escrito directamente o en una... Referencia. En el primer ejemplo, aquí está, mira, en el primer ejemplo, aquí sabe, el valor de la prueba lógica está ahí escrito. Vamos. Ahí está la nota 8, ¿verdad? Pero en el segundo ejemplo, no está la nota escrito, ¿verdad? Está en una celda específica y a eso se le llama referencia. Entonces, para que no baje, ¿verdad? Porque Excel es así: baja, 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 baja alumno, baja nota, baja alumno, baja nota. Pero la nota base no debe bajar. Aquí vas a ir mezclando las referencias fijas y las que no son fijas, ¿verdad? Absoluta y relativa. Vaya. Las absolutas son las que tienen uno o dos dólares, ¿ya? Y las que no son las relativas. Estamos, relativo es que va a cambiar. Si vos te mueves a la derecha, ellas cambian. Si te mueves hacia abajo, ellas cambian. Si te mueves hacia arriba, ellas cambian. Pero las ancladas, no. Esas se van a mantener fijas. Porque es así, ¿ves? de la nota de 7, que va para abajo, para abajo, y 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 para abajo, pero todas las comparo con la que está quieta en el amarillo. ¿Estamos? O sea, las que acabo de marcar yo ahorita, acá, se mueven hacia abajo. Bueno, realmente la dirección que se mueva no es tan importante. Pero la, el amarillo, el 7.5, no se va a mover. Ahí estamos la función sí con referencia a absoluta. Estamos con el segundo ejemplo. Vale, ok, entonces eh, veamos acá. Déjame mover esta cosita de la cámara. Vamos al tercer ejemplo. Mira, función simple 2. Esta es otra pestaña, ¿verdad? Vale, mira, acá cambió la piscucha, como dicen. ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Este es otro ejemplo. Vale, Tienes productos. Y, y ahí duda. están los nombres, ¿verdad? ¿Ah? No me duda, solo para. Anclar, eh, se puede repetir ¿No, eso, para anclar para ponerse. Vaya, eh, eh, le apretás F4 y F4 encima de cada una de ellas. Y sí, vaya, por ejemplo, yo no quiero que se mueva la nota que está en amarillo, ¿verdad? Esa está en K1. En el cuadro de nombres me dice K1, ¿verdad? Ok. Vengo y hago así, mira. Voy a volver a construir la fórmula, digamos, desde, desde cero ¿verdad? La voy a borrar. Vengo y digo así, ojo, lo que sí se va a mover son las notas de la gente, pero lo que no se va a mover es el 7.5, que es mi nota base para que pase, estamos. Va, entonces, ¿cómo se mueven? Estos se mueven así, mira. Estos, los que se van a mover, se van a mover para abajo, versus la que está quieta arriba. Entonces, ¿cómo hago esto? Igual, la función sí, y digo lo siguiente, sí la nota. ¿Verdad? De Juan Pérez es igual o mayor que, 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 que la nota base y la nota base está en una celda. Le doy clic, ¿verdad? Porque si yo vengo y pongo 7.5 aquí, no necesito poner anclaje, ¿verdad? Porque ya va el factor. Pero como el factor me lo pueden cambiar, entonces vengo yo y le digo que está en esta referencia. En esta referencia le das F4. Y te pone los dos dólares. Eso es anclado total. No se mueve ni para abajo, ni para arriba, ni para la oh, derecha, ni para la izquierda. Si le das otra vez F4, el dólar está antes del número. Antes del número indica que la, va a ser así: mira, de la columna K, fila 1, va a saltar a la columna L, fila 1. Siempre van a estar en la fila 1, pero va a ir saltando de la K a la L, a la M y así. Fila estática quiere decir antes de dólar, antes de el número. Fila estática. ¿Estamos? Va a cambiar letras, o sea columnas, pero fila no. Si yo aprieto F2 otra vez y pongo el dólar antes de la letra, él va a decir que va a estar siempre en K1. Y K1 es lo mismo que le diga esto, ¿Ve? Dos dólares, ¿Ya? O sea, porque K1, ¿qué hay en K1? Pregunto, ¿qué hay en, K, en la celda K1? ¿Qué hay? La nota. La nota, correcto. Ahora, entonces, eso, eh, hay diferentes maneras de anclar, ¿verdad? Pero la, la más segura es, si no querés que se mueva para ningún lado la celda, es esto, ¿ves? Los dos dólares en la celda específica. ¿Estamos? Entonces, venís y le decís así. Si la nota de fulanito es igual a la, a la nota que está allá en aquella celda, verdad si es mayor o igual es aprobado, ¿verdad? Y si no pues lo contrario, ¿verdad? Punto y coma lo que sobra qué es lo que sobra reprobado y cerrar paréntesis. Vale entonces acá si lo copias es donde vas a ver si funciona o no. Mira no se mueve mira le doy dos clics a la otra no se mueve mira que no se mueve la K1. ¿Estamos? ¿Oye sí? Bueno, veamos entonces acá, mira, vamos a otro ejemplo. Mira, función sí, eh, dependiendo cada caso, así vas a ver eh, un montón de ejemplos, ¿verdad? Pero realmente, eh, veamos acá. Tenés productos, ¿verdad? En este caso, siete. Tenés la existencia actual de los productos y lo que eres es que te diga si vas a comprar o no. Y aquí te dicen unas indicaciones. Mira, como son indicaciones, son dos criterios, mira. O sea, en otras palabras, asumo yo que sería comprar y no comprar, ¿verdad? O sea, es una pregunta que puede tener una de dos respuestas. Dice así: cuando la cantidad, mira, de un producto sea menor o igual a 25, debes comprar 25. ¿Ya? Es como una alerta. ¿Ya? Entonces, y cuando no. Bueno, ok, eh, eh, por ejemplo, si yo tengo acá en producto 1 15, dice comprar, ¿verdad? Claro, pero si me voy a producto 4, dice 40. Ahí no tengo que comprar, porque dice que de, de 25 la, la cantidad es comprar. Entonces venís y la prueba es esta, mira. Si la existencia actual es menor o igual que 25, si te dice que sí, ¿qué va a pasar? Le vas a poner comprar. Y si te dice que no, no comprar. Ya sabes que eso es bien delicado, ¿verdad? Porque si le, le, te, te equivocas, van a comprar y te va a llenar de productos, ¿verdad? Y luego el punto dos, o, o hay que leer bien, ¿verdad? Las indicaciones, dice el punto dos. En el campo, nueva existencia, mira, nueva existencia, colocar la existencia actual más la compra, mira. O sea que acá, donde dice comprar, solo te sale una palabra donde dice compre o no compre. ¿Ya? Y donde vas a sumar los productos es aquí, mira. Vaya, producto uno. Tiene 15, es menor que 25, sí, es comprar. ¿O correcto. Como es comprar, venís en existencia, sumas 15 más 25. Mira, ahí te han dicho cuánto vas a comprar. No es que te lo vas a estar inventando, ¿verdad? Vale, hagámoslo. Sería así, mira. Igual la función sí. Si ¿Sí la cantidad actual que está en B4, ¿verdad? B4, ¿cuál sería el criterio? Igual o menor que. ¿Qué cuánto? Que 25. Ya te están diciendo, ¿verdad? Si es igual o menor que 25 la cantidad actual, punto y coma para separar el argumento, ¿qué te están diciendo? Que pongas comprar. Comprar, ¿verdad? Ok. Y si no es menor que 25, o sea, es más de 25, entonces, punto y coma, no compra. No, com no comprar. ¿Eh? Mira, no comprar, cerrás el paréntesis y las comillas, mira. Si la cantidad es menor de 25, o sea, es de 25 para abajo, comprar. Y si no, no comprar. Ahí está, mira. 15 es menor que 25, comprar. Si, ve, si hoy le pongo 26, no comprar. Si hoy le pongo 1, comprar. ¿Estamos? Ahora, en nueva existencia lo que te está diciendo es... Dice sí, mira, el K, en punto 2, en el campo de nueva existencia, colocar la existencia actual más la compra. ¿Cómo lo haríamos? Ahí, a ver, Pablo, ¿qué me dice En, en donde dice nueva existencia, tengo que hacer una suma. Siempre y cuando diga comprar en donde de, eh, está la columna C. ¿Cómo haríamos? ¿Es otra función sí, ahí o no? Donde dice nueva no existencia, es otra función sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, para comenzar es otra función sí, porque depende de la palabra anterior, compra o no. Sería igual si lo que está en la C, ¿verdad? Si lo que está en la C es igual a qué? A comprar, ¿verdad? Si es igual a comprar, ¿qué va a pasar si es igual a comprar? Sumar las existencias. Ajá. Agarras la celda donde está la existencia, más cuánto? 25. Más 25, correcto. Ok. Y si no está la leyenda de comprar, ¿qué pasaría? Nada. ¿Cómo no? Tenés que sacar la nueva existencia, ¿verdad? Entonces, si no, si ahí no dice comprar, ¿qué tendría que poner ahí como resultado? Ir a traer el valor de la existencia actual. Correcto, ajá. Dar, decirle cuánto hay, ¿verdad? La celda de la existencia actual. Uh -huh. Y cerrás esto. Uh -huh. Y es así, mira. Si el, el producto 1 tiene 1, bueno, como ya sé que mi barrera es 25, dice comprar. Entonces yo compro 25 más 1, me da 26, existencia actual. Ok. Entonces copiemos la fórmula de comprar. La copiamos y veamos qué pasa ahí. Mira, en el producto 2 tiene más de 25, dice no comprar. Agarremos la fórmula de la existencia y ahí dice, mira, que si dice la palabra, la existencia es así. Si eh, a la par dice comprar, compra 25 y le suma la existencia. Pero como aquí dice no comprar, ¿qué te pone la existencia actual? Mira, ahí está. Bien donde dice no comprar, te pone la, la existencia actual. Mira, pongamos este 35, hoy son 20, 24. Mira, me dice comprar y a 24 le suma 25. Mira, son dos funciones sí. Aquí hay una función sí y aquí hay otra función sí. ¿Te das cuenta? Pero por separado, ¿verdad? Las funciones sí están por separado. ¿verdad? Una sí alimenta de la otra. La, eh, la función sí de la existencia se alimenta de la función sí de comprar. ¿Y lo podemos hacer juntos? Sí, pero es una sí anidada. A veces no necesitas sí anidadas, porque eh, esta respuesta es independiente en el proceso de la otra. Más bien dicho, la que es independiente es la C, porque la D sí se alimenta de la C. ¿estamos? Entonces, no necesariamente. Vas a ocupar funciones si anidadas. A veces no es necesario, ¿verdad? O los procesos no te lo piden. Estamos con este ejemplo. Va, estamos. Vámonos. Vámonos a un último ejemplito. Ya casi estamos sobre tiempo, pero esto es así, mira. Esto está, está fácil. Vaya, mira. Veamos. Este vamos a agarrar mejor, mira. Es la función si. Sí, Número cuatro, simple, ¿verdad? Vaya, vale, mira, te dicen que identifique si la persona es menor de edad o mayor de edad. Bueno, menor de edad o mayor, es de 18 años, ¿verdad? Tienes nombres, edades y categorías. No vayas a poner en edades decimales, ¿verdad? Eso no lo vayas a hacer, porque no hay cinco años y medio, o sea, no, eso es invento. O tenés 15 o tenés 16. No me vayas a salir con cinco, 16 y medio, ¿verdad? Bueno, entonces eh, venís y es bien fácil esto. ¿Qué querés preguntar? Si es menor de edad primero o si es mayor de edad primero. Eso es cosa tuya. ¿Ya? Pero ya vas a ver cuando tengamos las cianidades que van a estar ahí. Me, eh, menores de edad, mayores de edad, adulto joven, adulto contemporáneo y no sé qué. T vamos a tener como seis tipos de clasificación de edades. Entonces, ahí sí tenés que saber preguntar, porque si no, y tenés seis clases de edades, en la tercera te vas a trabar porque has preguntado mal. Va, entonces, mira esto, ¿qué querés preguntar? A ver, ahí, Lisette, ¿qué preguntamos primero? ¿Menor de edad o mayor de edad? Eh, primero que sea mayor. Vaya, entonces eso es así, mira. Sería así, ¿verdad? Igual, la función sí. Sí, la edad, ¿verdad? Que es B. ¿Ve qué? B4. Si sí, la edad es mayor, que cuánto? Que 18, ¿verdad? O sea, si es mayor, si viene y la X persona tiene 50 años, ¿sí? Si ¿Sí es mayor de 18, ¿Qué le tengo que poner? Mayor de edad. ¿Verdad? Si es mayor de 18 años, es mayor de edad. ¿Verdad? En el valor verdadero. Pero en el valor falso, es lo que. La opción que sobra. ¿Qué es la opción que nos queda ahí pendiente? Menor de edad. Ajá. Menor de edad. Y ya está. Entonces, si es mayor que 18, yo le pongo en valor verdadero, mayor de edad. Y si no, ya por default. Te quedó lo que te queda ahí menor, mira, y enter, ¿verdad? Mira, menor de edad, ok, le pongo 18, es menor de edad, le pongo 19, es mayor de edad. Estamos, pero como te digo, porque solo tenemos que preguntar una cosa, y qué preguntamos, esto, si es mayor o menor que 18, y solo tengo dos alternativas, pero cuando, si aquí tuvieras adulto mayor, ¿a qué edad es adulto mayor? ¿Verdad? Ah, ahí. Allá. A los 60. Ah, correcto. Entonces ahí tendría yo que poner otro criterio, ¿verdad? Eso es lo que se va a ver después. ¿Estamos? Entonces venís y acá solo estás preguntando una cosa y obviamente la respuesta positiva de lo que va a pasar y lo que no. Mira, copias la fórmula. Mira, ahí está, copias la fórmula. ¿eh? ¿Por qué no he puesto anclaje ni nada? Porque en la pregunta sí va mi valor. ¿Estamos? Entonces, eh, hay que fijarse siempre bien qué te están preguntando y en dónde está lo que te están preguntando. Cuando digo en dónde está, es que aquí no está en ninguna celda, ¿verdad? Entonces, como no está en ninguna celda, lo pones a cámara en tu prueba lógica. Si estuviera en una celda, en vez de 18, vas a tener que buscar la celda donde esté. Por ejemplo, si te ponen acá... Edad, acá, mira. Si te ponen edad acá y acá 18, mira. Bueno, abajo lo voy a poner. Acá 18, mira. 18 está en la celda E8. E8, mira. Entonces, acá, este d 18, vas a tener que buscar la celda esta, mira. Y esta celda, ¿qué va a pasar? ¿Le tengo que poner dólares o no? Sí, le tenés que poner dólares porque esa edad tiene que quedar fija. Si no, se va a comenzar a bajar, ya vas a ver. No le voy a poner dólares y con esto vamos a ir terminando, mira. Mira. 18, le agarro bien, ¿verdad? El primero. Ok, el segundo, mira. Bajó, mira. Y ahí va ya la cosa de la referencia, ¿verdad? mira. Mira. Esto es y 18 tenés que anclarlo con F4, los dos dólares. Y eso lo copias. Y ahí ya está, mira. ¿Eh? No se mueve ninguna, mira. Ojo, porque la edad acá me la han dicho en una celda. Entonces, tenés que ver entonces cómo, cómo preguntas, qué preguntas y en dónde está lo que vas a preguntar. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Estamos, estamos bien? Esto está fácil, ¿verdad? ya vamos a ver cuando tengamos ocho preguntas. Ajá, ¿qué hay? ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta. Ajá. Eh, ¿Por qué al poner en la primera fila cuando aparece y, y en Juan, por ejemplo, tiene 18 años y aparece como menor menor de edad? Perdón. Mayor, dice. No, Juan tiene 19. No, no, póngale 18. Por favor. Menor. Ahí. Ah, por el criterio este. Por, por este, ve. Porque yo le he puesto tendría, mayor. Tendría que ser. Ah, eh, okay. Ajá, lo que pasa es que es bien importante los criterios, mira. Yo le había dejado mayor de 18. Mayor. Pero eh, ya le puse el igual. Entonces hay que tener cuidado con los criterios, ¿verdad? Porque, vaya, hoy sí ya está todo bien. Va, 18, 19, mira. ¿Ya? entonces hay que tener mucho cuidado con esto estos criterios a veces cuando a veces te pueden incluir un valor y a veces te pueden dejar fuera un valor porque no es lo mismo preguntar mayor que o mayor o igual verdad cuando es igual es que abarca el valor que estás agarrando y cuando es mayor o menor no lo agarra hay que tener mucho cuidado con eso estamos entonces aquí queda el criterio si le ponen menor o, o o sea si le ponen el igual o no verdad cabe el igual verdad Igual indica que si sí lo agarra. El valor base. Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Ahí les queda para practicar. Solo la, la, esta se la voy a explicar mañana rapidito. No cuesta nada esto. Pero lo importante era aprender la función sí, eh, cómo va argumentada. Y luego ya vamos a jugar mañana con las funciones sí anidadas, que son varias preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, sería por el momento todos voy a dejar de compartir, pongamos la pantallita general y los que tengan cámara, activenlas para cerrar la sesión de ahora. Este día nos pasamos un par de minutos por la fase de presentación, ¿verdad? Ya mañana, que ya, ya nos conocemos, ya vamos a entrar, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿listos con el café? Sí, vámonos a la clase. <laughs> el primer día siempre es así, pues, ¿verdad? Hay que hacer una dinámica y todo, ¿verdad? Si estuviéramos presencial nos hubiéramos tirado un par de vejigas cada uno, etcétera, etcétera, <laughs> Bueno, pues sería esta mañana a la misma hora y por el mismo medio, ¿verdad? Practiquen ahí, borren las fórmulas y vuelvan a hacer. Adiós, pues. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, buenas muchas tardes gracias. a todos, muchas gracias. Buenas tardes